Macri anunció que la línea A de subte estará cerrada entre el 12 de enero y el 8 de marzo. Profesores de gimnasia denuncian despidos del gobierno porteño ante la justicia y la Defensoría del Pueblo. Mañana comienza el Carnaval de Gualeguaychú, con festejos todos los sábados de enero y febrero, además de los dos feriados nacionales que celebran la fiesta. Ultiman detalles para la llegada de la fragata Libertad a Mar del Plata, que regresa al país luego de ser retenida en Ghana por una presentación judicial de fondos buitre. El gobernador bonaerense homenajeó a Juan Alberto Badía en Pinamar, donde el locutor tenía su programa de radio todas las temporadas de verano. Hoy se cumplen 3 años de la muerte de Sandro, uno de los cantantes más populares de la Argentina. River entrenó en el Estadio Monumental bajo las órdenes de Ramón Díaz, con Leonel Bangioni y el retorno del paraguayo Román entre los citados.